Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que corresponde dar inicio a nuestra segunda semana de lo que es el curso de Excel básico. Sé que nos encontramos en día miércoles, pero este día estamos arrancando con la sección número 2 de lo que es nuestra aula virtual. Quiero invitarlos, y es por eso que comparto en este momento lo que es mi pantalla del navegador, donde me encuentro en este momento en su aula virtual, y vamos a dejar ya sección 1. He revisado este día y todavía tengo 5 personas que no han finalizado la sección 1. Quiero invitarlos, por favor, a que puedan realizar las actividades que se encuentran acá, y que no se vaya acumulando el trabajo de realizar cada uno de las evaluaciones que se encuentran acá y actividades a descargar. Quiero decirles que para la sección número 2 representa en este caso 2 puntos importantes. La primera es los temas que vamos a ir viendo, que en este caso serían 4 temas para esta sección 2, pero además de eso, tienen un examen que se llama de medio curso, el cual usted tiene que realizarlo. Ahorita ya subimos un poco el nivel de lo que ustedes van aprendiendo cada día, y es importante que usted, además de ir realizando las 2 o 3 evaluaciones que tenemos acá, vamos a ver, de las 3 evaluaciones que tienen acá ya en el módulo de sección 2, además de las 3 evaluaciones que van a hacer acá, tienen una 4ta evaluación, que sería la evaluación de examen de medio curso. Este día vamos a iniciar con el tema de referencias relativas y absolutas. Yo quiero que, por favor, si usted tiene alguna consulta sobre lo que voy a explicar, no quiero que quede nada, pero nada de duda sobre este tema. Porque este tema es una base, cuando usted se vaya a intermedio y avanzado, usted tiene ya que reconocer que es una referencia relativa absoluta y mixta. Porque ya después, cuando usted trabaje funciones,
Si usted está conmigo en el intermedio, lo único que le voy a decir, bueno, este rango de celda lo vamos a volver absoluto y usted tiene que saber qué es una acción absoluta. Y es por eso que ese día necesito que este tema, quede claro. Además del tema que vamos a ver, les voy a colocar en lo que es nuestro grupo de WhatsApp ejercicios que necesito que ustedes me hagan. Porque es para mí importante que este tema quede bastante comprendido. Entonces, quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que puedan iniciar ya lo que corresponde a la sección 2. He visto ahorita ya algunos porcentajes, quiere decir que ya empezaron a ver el tema de este día y también lo que corresponde al video, donde el profesor muestra la forma de poder trabajar lo que es una referencia relativa y absoluta. Si a usted no le quedó claro, entonces ahorita conmigo vamos a despejar todas esas dudas. Pero antes de iniciar, como siempre, voy a presentar lo que sería mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver los contenidos y vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios que los va a ayudar a ustedes a comprender mejor este tema. Por último, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer. Voy a tratar de poder terminar siempre unos 2 o 3 minutos antes para poder despejar cualquier consulta que ustedes tengan. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes en el uso de referencias relativas, en este caso absolutas y mixtas. Antes de iniciar con la parte de lo que es el contenido, a lo que se refiere una referencia relativa, absoluta y mixta, me recuerdo que el día de ayer al final me dijeron que no había quedado muy claro el uso del grupo de números. Entonces voy a retomar nuevamente estos ejercicios que les daba el día de ayer para que les quede más claro. Sé que de repente, pues, por el tiempo lo hice un poco rápido. Ahora nuevamente lo voy a retomar para que quede claro la forma de poder trabajar con lo que es el grupo de números de la pestaña de inicio. ¿Visualizan en ese momento mi libro de Excel? ¿Me dicen, por favor? Sí, se visualiza. Muy amable. Sí, se ve. Gracias, muy amable. Fíjense acá, miren, nosotros en el grupo de números es el que nos ayuda y también quiero despejar una duda que uno de ustedes me hizo en lo que es el grupo de WhatsApp y para poderles explicar cómo poder colocar el número, en este caso el signo de dólar, porque con la imagen que me envió tenemos personalizado, pero como la moneda de España. Entonces acá, miren, cuando nosotros trabajamos el grupo de números, nosotros tenemos diferentes acciones. Desde el primer día les explicaba y les dije que yo les voy a enseñar la forma correcta de cómo hablar técnicamente cuando nosotros estamos en un libro de Excel. Les hacía la pregunta, en este caso, ¿qué visualizaban ustedes en la columna D? Algunos de ustedes me dijeron números, otros me dijeron valores. Pero ya quedó claro que acá nosotros tenemos representación de valores que en este caso pueden ser nuestros valores con decimales o enteros. Podemos tener enteros decimales, podemos tener solamente enteros o podemos tener en este caso solamente decimal. Pero acá, miren, les mencionaba que cuando nosotros tenemos una fecha corta y nuestro jefe nos pide que esta fecha necesita que diga lunes 12, por ejemplo, de febrero del 2022, no vamos a digitarlo. ¿Por qué? Porque Excel tiene en este caso la acción en el grupo de números para que yo automáticamente las fechas cortas las pase a fechas largas. Esa es la forma correcta. De fecha corta pasar a fecha larga o si tenemos fechas largas pasarlas a fecha corta. Es importante acá que tenemos que visualizar siempre nuestra barra de fórmula. Le mencionaba el día de ayer que cuando estoy en el grupo de números, acá tengo la opción
de primero me va a aparecer, y nuevamente voy a mostrarles acá, que me aparece la opción de fecha. Pero cuando yo le doy acá un clic, yo tengo acá las dos formas de poder trabajar. Ahora le voy a decir que quiero una fecha larga y vean que al darle un clic, automáticamente me aparece ya lo que corresponde a mi fecha larga. Además de eso, ustedes siempre van a poder visualizar en lo que es la barra de fórmula la fecha corta. Entonces, igualmente les mencionaba que cuando nosotros tenemos en este caso esta opción, voy a desplazar hacia abajo, podemos seleccionar el rango y colocar siempre lo que corresponde a una fecha larga. Automáticamente, yéndome a cada una de las celdas, ustedes van a poder visualizar que acá siempre nos va a aparecer lo que es nuestra fecha corta. Ahora me voy a pasar para lo que es... Tengo una pregunta antes. Dígame. Ayer se me quedó una duda con la fecha completa. Como este es un formato, yo estuve tratando de ponerla primer en mayúscula y no hubo forma, o no sé si hay alguna forma de poner sábado con mayúscula o febrero con mayúscula, o así queda. Excel, en este caso, trabaja de esta forma como yo lo tengo acá. Esto es la referencia que me da. Pero si nosotros lo queremos colocar, en este caso en mayúscula, sí hay una forma de poderlo hacer. Solo que tenemos que trabajarlo con función. Para no confundirlos, cuando estemos viendo creaciones de serie, yo les voy a explicar esa forma para poder colocar en este caso la fecha y que coloquemos en este caso la acción todo en mayúscula. No se preocupen que sí les voy a explicar. Solo les pido que cuando estemos viendo el tema de creación de series, si yo no me recuerdo, usted me recuerda. Y con gusto yo les voy a explicar. Okay. Pero la que nos va a tirar por defecto es esta que se muestra acá. Así como yo se los estoy mostrando en este momento. Cuando nosotros realizamos la acción desde el grupo de números, esa sería la forma que lo hace en este caso. Pero sí nosotros podemos realizar la acción de colocarlo, lo que contiene en este caso texto, colocarlo en mayúscula. Y más adelante con gusto yo se lo voy a explicar esa forma. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, nosotros tenemos acá en la columna D, les mencionaba que esto son valores enteros, o en este caso valores numéricos enteros, y también podemos trabajar con decimales. Es correcto que yo seleccione todo y yéndome al grupo de números, yo puedo aumentar decimales si así lo quiero, y también puedo realizar la acción de disminuir. Puede suceder que cuando estamos trabajando en Excel y estamos colocando lo que son valores, yo pueda colocar 4.0. Vean que en ese momento estoy colocando 4.0. Pero al darle Enter, me vuelve nuevamente a un valor entero. Pero si yo coloco ya lo que corresponde un número, que en este caso sería el decimal, ahora sí lo agarro. Entonces yo realizo esta acción, pero cuando tengo 4.0, en este caso no lo hace. Una forma para poderlo trabajar es seleccionándolo todo y yéndome en este caso para el grupo de números, y acá tengo la opción para aumentar o disminuir decimal. Es importante cuando ustedes trabajan con valores numéricos saber en qué momento esos valores ustedes los necesitan enteros o necesitan, en este caso, con un valor que vaya con decimal, todos tienen que llevar un decimal. No se visualiza de una forma correcta que usted lo haga enteros, solamente entero y decimal, no se mira bien. Entonces usted siempre, cuando esté trabajando valores, siempre trate, por favor. Si va a trabajar con decimales, entonces aumente el decimal para todo. Y si no va, y si solamente va a trabajar con entero, entonces, así como les muestro en este momento, quite decimales, si en esa celda ya estaba un formato que se colocaba decimales, quite los decimales para que le quede esta forma. También les explicaba que cuando yo tengo ya
un valor en este caso que corresponde a un valor entero y decimal, y yo necesito que todos los demás lleven decimales, y usted no se recuerda del comando para aumentar o disminuir decimales, pero sí se recuerda que en el grupo de papeles nosotros tenemos un comando de copiar formato, haga igualmente esta acción. Y vean que Excel, lo que le estoy pidiendo de referencia de la celda donde he seleccionado o donde he hecho el copiado de formato, lo va a hacer igualmente para toda la celda. Entonces es también correcto poderlo trabajar de esta manera. Ahora mire, no me voy a ir para la parte de lo que es el formato del número de contabilidad, o en este caso nuestro símbolo. No sé si estoy equivocada y si no me corrigen, pero en el año 2000 hacia atrás estaba la moneda de Colón, que era nuestro símbolo. Pero hubo un cambio en el cual ahora nosotros pues todo es dólar. Es por eso que cuando nosotros realizamos el cambio de moneda español El Salvador, como ustedes lo están visualizando acá, nos aparece el signo de dólar. Pero en capturas o en este caso imágenes que ustedes pueden buscar en internet, en las versiones en este caso 97-2003 que existieron en esa época de Office, en este caso de Excel, hacía referencia que nuestra moneda correspondía al símbolo de Colón. Y en este caso era español, El Salvador con el símbolo de Colón. Pero con el cambio, ahora nuestra moneda es representada por el signo de dólar. Quiero aclarar esto porque puede suceder, en mi vida laboral ya me sucedió, que yo trabajé con un libro del tiempo de hace, bueno, de hace mucho tiempo. Y entonces me daba un conflicto, porque primero porque el libro era una versión, una extensión diferente. Y en este caso ahí representaba ese símbolo. Hasta que yo realizaba el cambio me iba a hacer al, ahora en este caso de dólar. Entonces esa moneda usted, que antes era la de Colón, hoy la tiene el país de Costa Rica. Entonces si usted algún día quiere colocar ese símbolo que en este caso representaba el Colón, usted puede buscarlo acá. Y para realizar esta opción, miren, nosotros nos vamos a más formatos y acá en símbolo usted busca la moneda que necesita. Espero que ahorita pueda aclarar la duda, si no quedó claro con cómo le expliqué en el grupo de WhatsApp al compañero o compañera que me sigue. Entonces acá, miren, están todos los símbolos que corresponden a cada una de las monedas de cada país. Pero si yo me voy, por ejemplo, a lo que les comentaba de Costa Rica, acá voy a bajar rápido para poderlo hacer. Creo que ahorita ya voy acá. Vamos a ver. Acá se encuentra. Miren, español Costa Rica, este era la simbología que teníamos antes cuando éramos Colón. Entonces, si usted algún día quiere tener los valores, en este caso, de Colón y en dólar, entonces esta es una forma en que hoy en día podemos trabajar, en este caso, en Excel. Entonces, acá, miren, así como yo busqué ahorita esta moneda realizando esta acción, también acá podemos lo que es realizar el cambio. Puedo decirle, en este caso, miren, que quiero cambiar a otra moneda y automáticamente Excel lo va a hacer acá. Por ejemplo, voy a poner español España. Ahí se encuentra, en este caso, el símbolo que representa esa moneda. Y si no, acá, miren, nuevamente, le vuelvo a decir que necesito la de El Salvador, que ahora representa lo que es el símbolo. Muy bien, miren. También les comentaba que cuando ustedes trabajan en una celda con decimales, pero a usted le ha pedido que esos decimales pasen a porcentaje, ¿por qué? Porque si yo tengo 0.3 representa el 30%, si tengo 0.4 representa el 40%. Entonces, para realizar automáticamente esta acción, no se va a poner usted a realizar 30 y el porcentaje,
porque nos quita mucho tiempo, más si son muchos valores. Lo único que hacemos es que seleccionamos y automáticamente cuando me voy al grupo de números, tengo acá, miren, porcentaje, y al darle un clic, automáticamente me hace la representación para cada una de las celdas que estaban en decimales y ahora pasan a porcentaje. Y por último, teníamos acá, miren, esto que les decía que teníamos acá la forma de poder personalizar sin utilizar funciones. Nosotros podemos utilizar funciones para poder o para decirle a Excel que nos mande a llamar, ya sea el día, el mes o la representación de año. Pero igual, nosotros en el grupo de números, específicamente en mi indicador de diálogo, nosotros tenemos una opción que se llama personalizar. Quiero que visualicen, por favor, acá, miren, estos son los que me da ya por defecto. Estas son todas las formas en las cuales yo puedo personalizar. Acá también se aumenta toda acción que yo haga y que quiera personalizar en Excel. Pero acá ustedes pueden notar que me muestra la fecha que tengo acá en mi celda y me indica que yo tengo día, mes y año. Recuérdese que este programa por defecto viene en inglés. Entonces, por eso representa en este caso el año con la Y. Entonces, tenemos día, mes y año. Si yo le quiero decir a Excel que me personalice esta fecha que tengo acá sin utilizar ninguna función, y yo necesito en este momento que solamente me aparezca lo que corresponde el día, yo tengo una acción para poderlo hacer. Y esa es colocando 4 veces la letra que corresponde a la primera acción que sería. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, quiero solamente el día. Quiero que visualicen acá arriba, miren. Yo no tengo ahorita todavía la acción en la celda, sino que solamente me lo muestra acá en lo que me indica mi muestra. Entonces, si yo coloco 4 veces la D, que es lo que representa al día, me va a colocar todo el nombre. Si yo elimino una y me quedan 3, me va a hacer representación de lo que es el día en corto o abreviado. Y si yo quito otra, cualquiera de estas dos, sea una o dos veces la D, lo que me va a representar es valor numérico. Vean que si yo coloco nuevamente la D, me coloca el 0, 2. Si yo quito la D, solamente un valor entero, que en este caso sería el 2. Entonces, esa sería la forma, si yo quiero personalizar lo que es una fecha que ya tengo, o sea, si yo hago la selección de todo y le digo que solamente quiero el día, esa acción me va a colocar. Voy a colocar 4 veces y al darle a aceptar, yo tengo allí el día, que en este caso sería miércoles. Vean, por favor, acá, miren, mi barra de fórmula siempre me representa mi fecha corta. Me voy a venir para esta celda y ahora le voy a decir que no quiero lo que es el día, sino que quiero el mes. Igualmente vamos a realizar la misma acción. Una vez, acá lo coloque una o dos veces, siempre me va a colocar el número que representa mi mes. Si ahora lo coloco 3 veces la M, la palabra en este caso abreviada, y si coloco 4 veces, me va a colocar en este caso lo que sería el mes, que es octubre. Voy a dar a aceptar y ahí lo tengo. Pero cuando yo quiero que solamente me aparezca el año, recuérdense que el año no se representa en texto, siempre se representa un valor numérico. Entonces acá yo le voy a decir que puedo hacerlo abreviado, colocando 2 veces Y,
O puedo decirle que lo quiero largo, que en este caso 2020. Al darle Enter, automáticamente tengo acá. ¿Qué es lo importante? Que su barra de fórmulas, cuando a mí me dicen, ya personalicé las fechas que tengo, y por ejemplo, lo quería solamente el mes, yo voy a saber en mi barra de fórmula que en ningún momento han utilizado ninguna función para realizar esta acción. ¿Y por qué no? Porque lo estoy trabajando en una misma celda. Cuando usted lo trabaja con función, usted lo tiene que hacer en una celda diferente para mandar a llamar a esta celda y decirle qué es lo que necesita, ya sea el día, ya sea el mes o en este caso el año. No sé si ahora queda claro con lo que les acabo de explicar, con la duda que tenían el día de ayer. Está claro. Muy bien. Para los demás, ¿me indican por favor si ha quedado claro? Sí está claro. Solamente con lo de los decimales, lo estaba intentando hacer y pues cuando pongo el 4.0 igual queda como 4.0 en mi caso. O sea, no tengo que hacerle nada. No sé si ya es Excel que tiene eso. Me dice que al colocar en este caso un valor, colocando el punto cero, le aparece de esta forma. No, me aparece normal, cuatro, así como tal cual lo escribo. Ah, 4.0, sí. Puede suceder que la celda en este caso ya automáticamente agarra lo que es el decimal. Esa acción puede llegar a suceder en nuestra hoja de Excel, que la configuración que tenga es que automáticamente pues todas tengan un decimal cuando nosotros colocamos el valor. Pero frecuentemente siempre va a tirarnos solamente lo que es un valor entero. Pero ustedes ya saben que en esa acción corresponda a que usted necesite el decimal o no lo necesite, usted ya sabe la forma de poderlo quitar o aumentar en este caso decimal. Gracias. Con gusto. Muy bien, mire, entonces vamos a pasar ahora sí rápidamente a lo que corresponde nuestro tema de este día. Me voy a ir para mi presentación. Ah, muy bien, Juan. Está bien. Sí. Puede suceder que usted lo tenga con la configuración español España, perdón, español El Salvador, y ahí sí corresponde a la letra A. Pero si nosotros lo tenemos configurado, que en mi caso yo lo tengo configurado como español España, entonces ahí sí mi configuración corresponde a Y. Entonces sí puede realizarse la acción siempre y cuando nosotros sepamos la configuración que tenemos en nuestra computadora. Bueno, entonces vamos a pasar, miren, al tema que corresponde este día, que son las referencias absolutas, referencias relativas y en este caso referencias mixtas. Cuando nosotros trabajamos en Excel, Excel trabaja automáticamente con una referencia relativa. Y dice acá la teoría, miren, que una referencia relativa es una fórmula como A1. Ya usted ya sabe qué representa A1, que es la columna y la fila. Dice que se basa en la posición relativa de las celdas que contiene la fórmula y de las celdas a las que hace referencia. Si cambia la posición de las celdas que contiene la fórmula, dice que se cambia la referencia. Y si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente, en este caso igual a 1 o en este caso igual a 2. Cuando nosotros trabajamos una referencia relativa, me voy a ir en este momento a mi libro de Excel. Quiero que ustedes visualicen acá. Yo tengo ya creado acá un cuadro donde tengo lo que corresponde, miren,
permítanme, voy a eliminar esto, donde lo que corresponde a un cuadro donde tengo las cantidades y en este caso el precio de cada uno de ellos. Si yo quiero trabajar una referencia relativa, Excel trabaja ya sea fila o en este caso columna hacia abajo. Eso hace Excel cuando yo quiero trabajar una referencia relativa. Yo puedo trabajar en este caso lo que sería hacia abajo, por ejemplo, quiero realizar la sumatoria de todos ellos, automáticamente Excel con una función me realiza esta acción. Si yo quiero trabajar con un operador aritmético y le quiero pedir que este me lo multiplique por el precio para obtener un total y desplazar hacia abajo, automáticamente Excel va a cumplir la acción. ¿Por qué? Porque una referencia relativa es cuando yo trabajo, en este caso, en una misma fila para obtener un resultado o en una misma columna hacia abajo para obtener un resultado. Entonces acá, para poder sacar el total y trabajar una referencia relativa, lo único que hago es igualar. Esa es una acción que debemos saber cuando nosotros vamos a trabajar ya sea un operador o en este caso una función. Lo primero que tenemos que hacer es igualar. Después realizamos la acción de la celda donde se encuentra la primera cantidad y voy a colocar el operador aritmético, que en este caso sería por, con nuestra celda donde se encuentra el precio. Voy a dar en este caso enter y acá no voy a ir haciendo uno por uno porque esto me quitaría mucho tiempo. Más si tengo más de 5 o 7 valores. Entonces, una referencia relativa quiere decir, o decía la teoría, que se ajusta automáticamente. Yo tengo acá igual a A7 por B7. Cuando yo desplazo hacia abajo, yo tengo que saber que Excel ya me trabajó cada una de las celdas que se encuentran acá. Si ustedes visualizan en este momento, yo tengo acá A7, B7. Vean mi barra de fórmula, ahora tengo A8, B8. A9, B9 y así sucesivamente hasta llegar al último que sería A12 por B2. Se ajustó automáticamente mi celda cuando yo desplacé hacia abajo. A esto se le llama referencia relativa, porque yo realizo la acción una vez y cuando desplazo hacia abajo, Excel me cumple el que desplace a cada una de las celdas que representan los diferentes valores que tengo acá. A eso se le llama referencia relativa. Pero, ¿qué sucede cuando yo necesito trabajar una referencia absoluta? Nuevamente comparto mi presentación y quiero hacer acá la información que tengo de una referencia absoluta. Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $U. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas cuando nosotros colocamos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. ¿Qué necesito para poder realizar esta acción? Me voy a ir nuevamente, voy a compartir lo que es mi libro de Excel y vean que ahora me está pidiendo que del total que saqué acá obtenga un descuento. Y si ustedes visualizan, el descuento se encuentra en una sola celda. Si yo trabajo referencia relativa, al igualar, seleccionar la celda, que en este caso tiene mi primer total, y multiplicar, porque es un porcentaje y todos los porcentajes se multiplican con esta celda, yo tengo ahorita el descuento que corresponde a 4.
Pero, ¿qué sucede cuando yo desplazo hacia abajo? Vean que estos valores no son los correctos. ¿Por qué? Porque les acabo de explicar que, miren, es de 1 donde tengo el valor que corresponde al 8%. Pero cuando desplazo hacia abajo, vean, ya me pasó a de 2, y entonces es por eso que me da esos valores que no concuerdan. No justifica Excel que yo esté colocando un valor acá y al desplazarme para abajo ya no tengo celdas que correspondan a este valor. Y tampoco no es correcto que yo coloque 8% en toda la celda, porque la única forma que puedo trabajar es relativo. Usted se va a encontrar alguna vez con un cuadro ya creado donde usted necesita sacar un valor de una celda específica. Y no puede en ningún momento realizar una acción diferente a ese cuadro porque ya está creado. Es por eso que acá necesitamos realizar la acción con referencias absolutas. Porque decía la teoría que una referencia absoluta es invariable, quiere decir que al colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, ella se va a quedar allí. Y aunque yo desplace para abajo, esa celda se va a mantener en todas mis otras celdas. Voy a igualar acá, miren. Nuevamente voy a agarrar la celda donde tengo el primer total. Y ahora voy a multiplicar por siempre de 1. Al colocar de 1, yo tengo una tecla. En ningún momento, y si usted ya había trabajado alguna vez una referencia absoluta, no se trabaja colocándose acá y colocando el signo de dólar y nuevamente antes de la fila y colocando el signo de dólar. Esto me llevaría mucho tiempo realizar esta acción. Primero porque tengo que destacar lo que sería una combinación de teclas, que serían chip y el número 4 donde se encuentra el símbolo de dólar. Para poder realizar esa acción más rápido, nosotros tenemos una tecla de función que sería F4. Hasta ahora han visto 3 formas de poder utilizar F4. Hoy les voy a enseñar otra forma de poderlo utilizar. Cuando ustedes tienen una referencia celda y ustedes necesitan colocar una referencia absoluta, lo que hacemos es presionar F4. Y vean que cuando yo coloco, en este caso hago la acción de F4, automáticamente mi columna y mi fila tienen el signo de dólar. Si yo llegara a presionar nuevamente F4, me realiza otra acción. Y si realizo una tercera forma, me realiza una tercera acción, que ya vamos a ver más adelante. Pero en este caso, una vez presionando F4, me convierte en absoluto lo que es la celda. Voy a dar Enter acá. Y vean que al posicionarme arriba y al desplazarme hacia abajo, automáticamente ahora sí tengo el descuento que corresponde a cada uno de ellos. Pero ¿cómo puedo saber que este descuento sí corresponde al valor que tengo en cada una de las celdas? Porque ahora ustedes pueden notar en la barra de fórmula que cambia la referencia relativa donde es la columna C, pero mi referencia absoluta que se encuentra en la columna D sigue siendo la misma. D1, C10 de 1, C11 de 1 y así hasta llegar a la última. Este descuento ahora sí corresponde a todas esas celdas, las cuales yo tengo acá como una referencia relativa. A esto se le llama referencia absoluta, porque yo le pido a Excel que esta celda que se encuentra acá, que en este caso es de 1, se convierta en absoluto. Y al moverme hacia abajo, yo puedo obtener los resultados de todos ellos. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Me dicen, por favor. ¿O ha quedado claro? Está claro, pero cuando lo intento, a mí no se me está dando de esa manera. Solamente con la primera, pero los resultados de abajo de los números que he colocado son diferentes. Hicimos la acción de colocar absoluto el valor que tenemos en esa celda. Sí, sería el signo de dólar antes de la celda, ¿verdad? Antes de la columna y antes de la fila. Y después al desplazar hacia abajo nos da resultado. Dígame, Juan Francisco.
creo que mencionó que también presionando F4 se podría, pero aparte de la forma, colocando el signo de dólar y presionando F4, ¿existiría una tercera forma de hacerlo? Juan Francisco, yo conozco estas dos formas. Pudiera suceder que existe una tercera forma, pero para mí la forma más rápida para poder realizar esa acción, y es la que me determina para poder ejecutar la acción de absoluta, es F4. Pero igualmente, al presionar chip, y si usted quiere colocar el signo de dólar, igualmente puede hacer la acción. Pero F4 es la acción que nosotros podemos tener más rápida para poder realizar esa acción. Porque si usted ve, no necesito, es una tecla que yo debo de presionar para poder realizar esa acción. Yo conozco esas dos acciones, que en este caso sería chip y presionando el número 4 para colocar el signo de dólar cada uno de ellos, y la acción de F4. Dígame, no sé quién es, perdón, pero tiene un número de teléfono y ha levantado la mano. Mi pregunta es, ¿la ganancia absoluta parcial en filas es la misma que en columnas? En este momento estamos trabajando absoluta, que sería para la columna y para la fila. Ya vamos a realizar la acción cuando queremos trabajar mixto. ¿Dónde es parcial? ¿O es a la columna o es a la fila? Ya vamos a realizar ese ejercicio. ¿Podría dar otro ejemplo haciendo la referencia absoluta? Ya vamos a realizar más ejercicio. Ya vamos a realizar más ejercicios, no se preocupe. Quiero finalizar siempre con este ejercicio que tengo acá para que ustedes vean la forma en la cual podemos trabajar siempre este mismo ejercicio, la opción de mixto. Pero antes de eso, miren, quiero colocarme acá en lo que es mi presentación y quiero finalizar explicándoles qué es una referencia mixta. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de dólar A1 o, en este caso, dólar B1, etc. Dice que una referencia de fila absoluta adopta la forma de A dólar 1, en este caso, B dólar 1. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, va a ajustarse según la acción que yo determine, ya sea a la columna o a la fila. Nuevamente voy a presentar lo que corresponde este mismo ejercicio y vean por favor acá, miren, quiero trabajar lo mixto. Yo tengo acá un valor y ahora me está diciendo que necesito saber si esta celda, que es de 1, este valor representa más a la columna o a la fila. Eso es algo que yo necesito saber en este momento. La teoría dice que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero ¿qué sucede cuando en este momento, cuando yo quiero trabajar una referencia mixta, yo necesito saber si este valor que se encuentra acá me representa más a la fila o a la columna? Nuevamente vuelvo a decir, yo necesito saber si este valor representa más la columna o representa más la fila, si es AD o es A1. Con la lógica que ustedes en este momento están buscando, ya sea que me conteste por el micrófono, activando su micrófono o por medio del chat, ¿qué piensan ustedes? Este valor, este 8% que tengo acá, ¿es más para la columna o es más para la fila? ¿Los escuchan? Yo creo que pertenece a la columna. Muy bien, Verónica. ¿Alguien más?
Yo estoy de acuerdo con la compañera Verónica, más a la columna. Muy bien. ¿Alguien más? Quiero escucharlos. Creería que igual, porque al momento de realizar la operación nos dirigimos de forma vertical, que sería la ubicación de las columnas, entonces haría referencia prácticamente a las columnas. Ah, muy bien, muy bien. Fíjense acá, miren, todos los que me contestaron me indicaron que era la columna. Voy a realizar la acción como ustedes me lo acaban de decir. Voy a igualar, selecciono acá, voy a multiplicar por este valor y ahora nuevamente, miren, F4 a realizar la primera acción, les decía que me vuelve absoluta, absoluta. Si yo presiono dos veces, me vuelve absoluta la fila. Y si presiono tres veces, me vuelve absoluta la columna. Ustedes me indicaron que ese valor representa más a la columna que a la fila. Fíjense lo que va a pasar en este momento. Voy a dar Enter. Muy bien, acá ustedes pueden visualizar que mi resultado es el mismo. El descuento que hice acá en, cuando realicé la acción en absoluto es el mismo ahora que trabajé aquí en mixto. Pero ahora voy a desplazar para abajo y ver. No, no me representa. Yo tengo un solo valor, el cual yo necesito que Excel me mantenga. Y ese valor se encuentra en una fila. Si yo ahora nuevamente vuelvo a presionar F4, en este caso dos veces, y le digo que ahora sea absoluta la fila, porque esa fila es donde se encuentra mi valor, yo voy a dar acá Enter. Y cuando yo desplazo hacia abajo, vuelvo a tener los mismos valores que tengo acá, miren. Porque Excel está buscando que cuando yo lo convierto en mixto, indicarle si este valor representa más a la columna. Pero yo le tengo que decir la acción que necesito. Y acá es la columna. No necesito que se mueva de acá. Para que yo pueda obtener en este caso mi resultado correcto en cada uno de ellos. Vean por favor acá, ahí están las respuestas que es correcto. Quiero decirles que para poder realizar esta acción, ustedes siempre tienen que buscar la lógica de Excel. Y ahorita que ustedes están aprendiendo, así como cada uno de ustedes me dijo, era la columna D, esa fue la lógica que ustedes encontraron y también está correcta. Porque es la lógica que usted encontró en Excel para obtener el resultado. Pero cuando usted haga la acción y desplace para abajo, usted se va a dar cuenta que la lógica que usted buscó no fue la correcta. No es la que Excel tiene para poder obtener el resultado. Entonces ya sé que no va a ser a la columna absoluta, entonces tengo que colocarla aquí. Y es así como yo voy a obtener mi resultado. Esto es, miren, trabajando dos acciones. ¿Cómo ustedes me van a comprender mejor este ejercicio? No solamente visualizándome cómo lo hago, sino que tienen que ponerlo en práctica. Es por eso que este día les voy a dejar un ejercicio para que me trabajen referencias, ya sea relativas, absolutas y mixtas. Es un ejercicio bastante grande que les va a ayudar a comprender mejor. Pero me hicieron una pregunta y me dijeron, queremos visualizar la acción con otro ejercicio. Y se los voy a colocar acá. Miren, antes de pasar al que tengo abajo de la hoja donde me encuentro. Yo tengo acá, miren, lo que es mi tabla de multiplicar. Y en mi tabla de multiplicar, yo tengo la tabla del 2, 3, 4, 5. Estas tablas necesitan tener valores numéricos del 1 al 10 para poder realizar la acción. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Posicionarme en esta celda. Porque yo necesito ir multiplicando cada una de ellas. Ya comprendí que al agarrar la celda y multiplicar por el valor y desplazarme para abajo y trabajar relativo, no voy a obtener el resultado que necesito. Yo necesito acá trabajarlo en este momento absoluto. Esto es clave, miren,
porque usted va a decidir si lo quiere mixto o lo quiere absoluto. Yo voy a trabajar ahorita absoluto. Voy a agarrar el valor. Le voy a indicar en este caso F4 una vez para volver absoluta columna y fila. Y voy a multiplicar por este valor que se encuentra acá, que sería A2. Recuérdense que mi prioridad son las celdas donde se encuentran los valores. Y vean que automáticamente yo obtengo mi resultado. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando primero la lógica de Excel. No me interesan los valores que se encuentran dentro de la celda, sino las celdas donde se encuentra mi valor. Y es así donde yo voy a comprender mejor para poder realizar este ejercicio. Voy a igualar. ¿Qué celda tengo que agarrar en este momento? Les pregunto. ¿Qué celda tengo que agarrar en este momento? Buenas noches, C2 sería. No. En C2 me encuentro en este momento. Ubiquen siempre, miren, esto es importante. Y qué bueno la respuesta que me dio su compañera, porque así les quiero aclarar y que entiendan mejor esta acción. Ubiquen siempre la columna y la fila. Esta letra y este valor numérico nunca lo pierdan en Excel. Para poder identificar mejor una acción, nunca pierdan la columna en la que se encuentra y en la fila donde está el valor. La compañera me decía C2, pero si ustedes visualizan en este momento, en esa celda me encuentro para poder realizar la acción. Entonces, ¿cuál sería la celda que tengo que agarrar? Ajá. A1. C1 sería. C1, así es. No me interesa el valor que se encuentra ahí, sino que me interesa la celda que tengo que seleccionar. Y acá es C1. Vean que todos los valores de mi tabla numérica se encuentran en la fila 1. ¿Y qué es lo que está cambiando? Mi columna donde se encuentra. Entonces ahora, F4 una vez, multiplico por esta celda, que en este caso sería A2, porque en A1 tengo una X. Entonces acá sería A2. Doy Enter y cuando desplazo para abajo, se encuentra en este caso mi tabla de multiplicar delta. ¿Qué hago para volver mixto? ¿Qué necesito acá? Voy a agarrar la celda. Ahora ya saben ustedes que sería D1. ¿Qué voy a volver acá absoluto? ¿La columna o la fila? ¿Qué volvería acá absoluto? ¿La columna o la fila? La fila. Bien, sería la fila, sería en este caso dos veces F4 y ahora voy a multiplicar siempre por A2. Desplazo para abajo y ahí obtengo mi resultado. ¿Saben lo mejor de trabajar esta acción? Es que automáticamente yo puedo realizar acá un cambio y decirle que ahora quiero la tabla del 10. Y yo voy a obtener mi resultado. ¿Saben el error que cometen muchos cuando quieren realizar esta acción? Sé que en Excel existe algo que se llama valor constante. Muy bien, nosotros podemos realizar esta acción con un valor constante. Pero en este momento yo necesito que usted siempre piense la celda donde se encuentra el valor. Si usted quiere trabajarme funciones, operaciones, referencia, siempre tiene que pensar en la celda y en la columna, en la columna y en la fila que está para poder tener un resultado. Fíjense ahora acá, miren, yo obtuve la respuesta correcta de la multiplicación del 5, pero ¿qué sucede si ahora quiero colocar acá 10? No me va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo agarré un valor, el valor que estaba dentro de la celda y no la celda. Muchas veces me dicen, Vanessa, yo puedo trabajar en Excel, pero cuando yo les pido que me creen una tabla, ya sea que me hagan operadores aritméticos, siempre hacen esta acción, agarrarme el valor. Y cuando yo quiero realizar un cambio, ya no lo puedo hacer. ¿Qué me toca hacer? Volver nuevamente a hacer el trabajo que le pedí a alguien más.
¿Por qué? Porque me dijo que sí podía trabajar en Excel. Si usted lo hace de esta manera, no está correcto. Porque usted tiene que simplificar su vida laboral. Siempre buscar las alternativas que le ayuden a realizar una vez la acción y que automáticamente al desplazar hacia abajo le dé resultado. Que si a mi jefe, me pidió en este momento realizar acá un cambio y me dice que ya no sea la del 5, sino que sea la del 6, automáticamente yo no voy a perder el tiempo de volver nuevamente a realizar la acción, sino que yo la tengo ya creada. ¿Por qué? Porque agarré mi celda, que es lo que me interesa para obtener mi resultado. Cualquiera realiza un cambio acá, automáticamente van a cambiar todas las celdas que corresponden para obtener el valor que necesita. No sé si ahora queda claro con este otro ejercicio que les muestro. Definitivamente. Necesitamos practicar para que realmente nos quede claro. Así es. Ustedes necesitan realizar una práctica. Y es por eso, miren, que ustedes van a realizar. Permítanme, quiero ver si lo tengo acá. Vamos a realizar este ejercicio para poder finalizar. Miren, permítanme, voy a ver si encuentro acá el. Permítanme, quiero ver si encuentro acá el ejercicio que les voy a colocar para poderles dar una referencia porque el tiempo ya no está terminado. Permítanme. Permítanme. Acá está. Muy bien. Voy a pasar a este libro para poderles explicar. Mañana vamos a continuar con este último ejercicio, pero quiero que quede claro esto que me van a trabajar. Miren, en este ejercicio que les voy a colocar en lo que es nuestra aula virtual, ustedes van a tener hasta el día martes para poderme lo entregar. O sea que tienen bastantes días para poder practicar, para poderme consultar, consultarme por medio del correo, por el grupo de WhatsApp, en privado. Lo importante es que este ejercicio quede claro. Yo tengo ahora un cuadro. Ya les expliqué las acciones con ejercicios donde yo agarro la acción y desplazo para abajo. Pero vean ahora, miren, tengo un cuadro con diferentes valores y yo necesito acá aplicar tres acciones. Absoluta, relativa y mixta. Y necesito también que quede claro cuando nosotros tenemos un valor constante en Excel que nos determina para obtener un resultado. Estas cuatro acciones son las que ustedes me van a representar acá para obtener el ejercicio de la mejor manera. Acá hay una imagen donde se encuentra lo que necesito en cada una de las celdas o de los cuadros que están vacíos. Voy a iniciar realizando dos acciones acá. Me dice acá, miren, ¿cuál es el valor FOB? Dice que el valor FOB, acá se encuentra la columna donde está valor FOB. Dice que valor FOB es igual a cantidades por valor unitario. Muy bien. Voy a ir a buscar cantidades y voy a buscar valor unitario. Ya las encontré acá, miren. Se encuentran en la columna D y E. Ah, porque están en una misma fila, quiere decir que acá voy a aplicar relativa. Multiplicar esta celda por la celda donde se encuentra el primer valor unitario y automáticamente cuando yo desplace para abajo, yo estoy obteniendo acá un resultado. Ya obtuve el resultado de cada uno de ellos. Esta es una referencia relativa. Ahora voy a sacar, miren, el valor principal neto. Me dice acá, miren, que el valor, no, la tarea va a ser, me la van a entregar hasta el día martes de la próxima semana, porque este módulo iniciamos ahora, mañana jueves, lunes y martes. El día martes van a tener hasta para que me la puedan entregar. Vean por favor ahora, miren, voy a sacar el valor principal. Dice que el valor principal neto es igual a un valor constante que sería 1.0863. Voy a igualar, voy a colocar este valor 1.086375. Y ahora lo voy a multiplicar por el valor FOB. Ah, el valor FOB es el resultado que acabo de obtener. Entonces voy a dar un clic a esta celda y voy a dar Enter. Voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. Y entonces ahora vean por favor que ese valor constante se mantiene en cada una de las celdas y en ese momento he multiplicado por el valor FOB. Ahora me dice que gastos de envío
yo tengo la acción al peso y al valor. Voy a sacarlo al peso. Me dice, miren, acá está. Gasto de envío al peso va a ser igual a un valor constante que es 130 dividido por el total del peso bruto por peso bruto. Ah, muy bien. Voy a destacar ahorita. ¿Dónde está el total del peso bruto? Total del peso bruto, lo voy a buscar acá. Ah, aquí está. Total, acá se encuentra el peso bruto y acá se encuentra el total. Miren, en la celda, en este caso, que sería C9. Ahora voy a ir a buscar por el peso bruto. Ah, quiere decir porque cada uno de los valores que se encuentran ahí. Entonces, ahora que ya encontré qué es lo que necesito, voy a igualar y voy a abrir el paréntesis y voy a colocar ese valor constante que me dan, que sería 130. Voy a colocar división, que para referencia en nuestro libro de Excel es la pleca, es la que nos ayuda a dividir. Y ahora voy a ir a agarrar el total del peso bruto. Muy bien, total del peso bruto. Voy a darle un clic acá. Y vean que este C9, además de dividirme, tiene que ir a multiplicar los valores que se encuentran arriba. Y porque Excel no trabaja X, automáticamente lo voy a volver absoluto. Voy a cerrar mi paréntesis y después dice que voy a multiplicarlo por el peso bruto. Ah, quiere decir por el valor que se encuentra arriba. Ahora bien, vean por favor acá. Yo puedo dejarlo así, pero yo necesito que usted aprenda a trabajar mixta. ¿Qué tengo que volver acá absoluto? ¿La columna o la fila? Les pregunto, antes de finalizar. ¿Qué tengo que poner acá absoluto? ¿La columna o la fila? Vean que tengo una columna y en ella tengo diferentes valores. Entonces, ¿qué tengo que poner absoluto? La fila. La columna sería. La columna, exacto. Coloco absoluta la columna porque necesito que se mantenga acá, pero que mis filas vayan cambiando. Voy a darle Enter y al desplazarme para abajo yo estoy obteniendo tres valores diferentes. ¿Por qué? Porque le dije a Excel que este valor estuviera realizando la división y cuando él termine de realizar la división, al sacarlo del paréntesis me va a multiplicar por el valor que se encuentra. ¿Por qué coloco acá absoluta la columna? Porque es una columna con diferentes valores hacia abajo. Y entonces acá estoy obteniendo el resultado que quiero, de cada uno de ellos. Esto que les acabo de explicar les va a ayudar, si ustedes visualizan nuevamente el video, a comprender y a realizar cada uno de los ejercicios hasta que me finalicen acá el último. No sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir acá. Sí, Verónica la veo reír, entonces creo que sí. No se preocupen, pueden volver nuevamente a ver el video y con gusto yo voy a estar atenta a poderles consultar a cada uno de ustedes. Cualquier consulta que ustedes tengan me la pueden hacer, ya sea por el grupo de WhatsApp o también a mi cuenta de correo. Si no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias.